Salut à tous! Alors dans cette vidéo, vous allez voir quatre projets différents de monnaie locale espagnole. C'est des gens qu'on a rencontrés au début de notre voyage et à qui on a demandé de présenter leur projet devant notre caméra. Donc voilà, ces quatre bouts de présentation de projets, de quatre projets différents. On a hésité à publier cette vidéo parce que ça fait quand même pas mal de mois maintenant qu'on a interviewé ces gens. Mais vu que ces rencontres nous ont beaucoup touchés et qu'en plus leur projet pour nous mérite d'être connu, on s'est dit que ce serait quand même intéressant de vous partager ça. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec Marco du projet Moneda Puma à Séville. Ciao! La moneda Puma nace de una necesidad de la misma ciudadanía y del mismo barrio, una necesidad de poder comprar y vender productos de primera necesidad. Y entonces nos vino la idea de montar una moneda complementaria. Y buscamos alrededor, no había ninguna, pero había en otros países alrededor monedas. Entonces decidimos montar. Hablamos mucho con en Cataluña, pedimos consejos de Cataluña, de los Países Vascos y de Portugal, y de ahí montamos aquí en el casco antiguo, casco histórico antiguo de Sevilla, la moneda Puma. Con esta moneda, hoy día somos más o menos alrededor de un 600 personas que se están moviendo con esta moneda, y más tenemos hicimos 15 tiendas que se mueven alrededor un poco con nosotros, más muchos productores ecológicos y a kilómetro cero. La necesidad de la moneda es una necesidad primaria. Hace falta tener algo para que la gente pueda intercambiar. Y lo que se puede decir es que la moneda hoy día está facilitando la vida a muchas personas, y ojalá estuvieran muchas más y ojalá estuviera reconocida por las instituciones, cosa que realmente echamos en falta por una cuestión de legitimidad. Porque un apoyo de parte de un ayuntamiento da seguridad, mucha más seguridad a un grupo más número de numerosos de personas. Y eso un poco el fin de la moneda, intentar que toda la gente pueda intercambiar no solo con euro. Un puma es un puma y medio. Y esta es la cartilla del Pumarejo. Buenas, pues soy Lorenzo Fuentesal, hablo desde Sevilla y estoy metido en un proyecto de monedas sociales, pero un poco distinto, porque nosotros somos el software para las monedas sociales. Empezó hace 4 años, cuando quisimos crear una moneda y nos dimos cuenta que no teníamos un sistema de gestión con el que poder trabajar. Así que, bueno, creamos un sistema para ayudar a todas aquellas personas que quieren crear una moneda local o una moneda social. Nosotros les ofrecemos un sistema con el que poder gestionarla. Somos una compañía, eso quiere decir que, bueno, a todo aquel que tiene dinero intentamos que nos pague algo para poder sufragar los gastos, pero aquellas monedas, tanto locales, monedas sociales, que no tienen recursos, pues les ofrecemos nuestro sistema de manera gratuita para ayudar a todas aquellas personas que promueven los movimientos sociales en barrios, pueblos y ciudades, pues que puedan salir adelante y no necesiten más recursos que los que nosotros tenemos. ¿Vale? Bueno, hola a todos. Voy a contaros sintéticamente el proyecto del Galleta en Silla. El proyecto del Galleta en Silla es el intento de armar una red de intercambio comunitario para la satisfacción mutua de necesidades entre vecinos al margen del sistema monetario actual, es decir, sin necesidad de euros.
Es un sistema que en realidad nosotros no hemos inventado, evidentemente que no. Es decir, la innovación no está en que hayamos inventado una nueva moneda social o complementaria. La innovación que hemos pretendido ha sido la de implementar un modelo que ya está contrastado y que se ha utilizado, que es el del Community Exchange System o sistema de organización local, que son experiencias que ya se han dado a niveles, digamos, normalmente más geolocalizados, es decir, en colectivos, en asociaciones, en pequeños grupos de gente que funcionaban de una forma asamblearia. Estas experiencias ya se han dado. Lo que nosotros hemos intentado es hacer una traslación para impulsarlo desde la institución. Claro, eso tiene ventajas e inconvenientes, evidentemente. ¿Cuál era la ventaja? La ventaja era la de poder llegar a muchísima más gente y dándole, digamos, el respaldo de seriedad que le da una institución a cualquier proyecto que la institución impulsa. Y lo hemos hecho, la innovación, por tanto, viene del hecho de hacerlo desde la institución y viene del hecho de hacerlo mediante la conquista del ámbito digital. Es decir, que le hemos querido dar una forma de red social a esta red de intercambio comunitario con moneda social. Es decir, la moneda social es una moneda no subsidiada, es decir, que no es intercambiable en euro, en ninguna moneda fiat ni en ningún otro tipo de unidad de intercambio. Es decir, el gallet solo opera, solo puede ser utilizado dentro de la plataforma elgallet.es. Ahí, en cuanto una persona se registra, automáticamente recibe un saldo. Esto es el sistema Sol, o sea, no me estoy inventando nada. En cuanto te registras, automáticamente recibes una determinada cantidad de gallets, que es el saldo que tú tienes. El gallet tiene una equivalencia virtual con el euro virtual, es decir, no puedes intercambiarlo por euro, pero virtualmente los integrantes de la red de intercambio, para poder valorar los intercambios que hacen, pues asumen que virtualmente un gallet es equivalente a un euro. Entonces puedes valorar lo que ofreces o lo que demandas. La idea era tener, por tanto, una web que tuviera todas las funcionalidades de user-friendly, de facilidad de uso, de intuitividad y también de integración en la vida cotidiana, a lo mejor a través de un móvil o del ordenador, porque hoy en día pues ya sabéis que las redes sociales funcionan muy así, ¿no? Y, por tanto, la innovación, como decía, era lanzarlo desde la institución y tenerlo en formato de red social. Y ese es básicamente el proyecto del Gallet. Con esto hemos intentado recuperar ese sentimiento de convivencia comunitaria que tenían nuestros mayores, que vivían de otra manera, ¿no? Cuando, digamos, el modo de vida que tenemos hoy en día tan mercantilizado y segmentado, ¿no? Porque estamos como muy atomizados hoy en día. Nuestros mayores vivían con las puertas abiertas. Entonces, por eso hemos recogido el nombre del gallet. El gallet era como nuestros mayores denominaban a la moneda de 5 céntimos de peseta. Al denominar galleta esta moneda social, inmediatamente en el imaginario de la gente aquí en Valencia nos retrotraemos a cuando nuestros mayores, nuestros padres o nuestras padres, madres, abuelas y abuelos nos decían: eso no vale ni un gallet, eso es un gallet, no tengo ni un gallet, es decir, no tengo ni un gallet, no tengo ni un duro, no tengo ni un euro. Entonces nos retrotrae inmediatamente a un sentimiento comunitario ancestral, ¿no? que hemos perdido un poco, y la idea de recuperarlo, ¿no? Con la idea de la ayuda mutua. Y básicamente eso es el gallet, ¿no? No sé si me deja algo en el tintero, pero básicamente esa es la idea. Gracias. A vosotros. Hola, buenos días. Yo soy Eduardo Urturi, uno de los fundadores de Goyener y también uno de los co-creadores de la cooperativa Equilur. Hemos decidido, un grupo de 15 personas, crear esta cooperativa Equilur, que es una cooperativa de consumo, para desarrollar un sistema de fidelización de compra en la economía local, para impulsar el desarrollo de la economía local, impulsando también las pequeñas tiendas, los pequeños bares, para que eviten de alguna forma la invasión por las grandes empresas y grandes multinacionales y se fortalezca pues, la cohesión en los barrios, en las pequeñas zonas ciudadanas, en los pueblos. Hemos creado esta cooperativa Equilur, que al final lo que pone a disposición de la gente es un sistema de fidelización en base a una tarjeta monedero y en base a una aplicación telefónica. Con esto lo que conseguimos o queremos conseguir es que la gente pues gastemos el dinero en nuestra zona, no acumulemos el dinero, utilicemos el dinero para lo que fue creado, que es para facilitar el intercambio de bienes y servicios, no para guardárselo,
y por eso hemos creado esta cooperativa. Vamos a empezar a desarrollarla tras varios meses de prueba de aquí a verano en 4 sitios. Será en lo que es Euskal Herria y después lo que haremos es ya empezar a captar socios para desarrollar fuertemente este proyecto nuestro, que creemos que es de los más potentes que existen hoy en el mercado y que puede crecer pues ampliamente, tanto como ha crecido nuestra cooperativa de generación y distribución energética Goiener, que ya somos 10.000 socios en 7 años. Esto, en principio, el dinero es una cosa que es más interesante y más necesaria que la energía, y por eso creemos que vamos a crecer también fuertemente apoyándonos en todos los socios que tenemos en Goiener, en asociaciones con las que hemos comentado, en ayuntamientos que quieren desarrollar su economía local, y esta es nuestra apuesta.